una enorme victoria en materia de movilización y la reciente liberación del diplomático Alex Saab. Sobre este último tema, sobre los demás regresaremos después, sobre este último tema quisiera que usted nos completara, porque usted ya ha hecho alguna declaración sobre ello, completara algunos detalles sobre cómo, cuán difícil fue la negociación para conseguir la liberación de Alex Saab. Primero, como hemos dicho, Alex Saab es un empresario de origen colombiano que se estableció en Venezuela y comenzó a desarrollar un conjunto de inversiones muy importante. Se articuló en un momento dado, en el año 2011, a los planes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de lo que sería la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego, en la etapa que me ha tocado a mí dirigir, él se fue involucrando en los planes sociales. Pero sobre todo, él comenzó a jugar un papel muy importante, creciente, cuando llegaron las sanciones criminales. A partir de 2016. 16, 17, 18. Porque se fue involucrando. Yo diría, yo me he puesto a pensar. Primero es colombiano. Tiene sangre gran colombiana. Segundo, tiene sangre palestina. Por ahí le viene esa vena de rebeldía. Y él comenzó a trabajar con mucha habilidad para vencer las sanciones que se iban tomando contra Venezuela. Por iniciativa propia, por patriotismo venezolano. Por iniciativa propia y también por un conjunto de políticas que yo implementé, convocando a los sectores privados para que desde el capital, desde la inversión privada, pudiéramos echar adelante, dado que nos habían robado todas las cuentas bancarias congeladas, Ramonet. Hay que ver que a un país le congelen todas las cuentas bancarias. No solo se las congelen, sino que le roben todo el dinero. Más de 21 mil millones de dólares. Que le congelen sus propiedades en el exterior. Que le prohíban vender sus productos en el mundo. Que le persigan su principal industria, la industria petrolera. Lo cual nos hizo perder, yo siempre lo digo porque puede ser que haya gente que no lo escuche. Nos hizo perder el 99% de los ingresos del país. Pasamos de 54 mil millones de dólares aproximadamente un año a 700 millones de dólares el año siguiente. Y el objetivo manifiesto, directo del imperialismo era hacer colapsar la sociedad y proceder a un cambio violento de gobierno, lo que ellos llaman en sus manuales estratégicos un cambio de régimen. Y allí es, bueno, como decía Fidel siempre nos decía, las crisis crean a los hombres, crean los liderazgos. Yo diría que esa crisis surgió un hombre, Alex Saab. Y comenzó él con importaciones traídas con su capital, comenzó a traer alimento, las cajas CLAP, en los momentos difíciles del 17, 18. Y por eso lo sancionan a él y a toda su familia, a los hermanos, a la hermana, al papá, a la mamá, a todos lo sancionan. Y lo empiezan a perseguir entonces, y a las empresas donde él, en México y otros países, hacia las cajas CLAP, también las empiezan a perseguir, a amenazar de diferentes sanciones. Cuando llegan los años 2019 y sobre todo el 2020, él venía cumpliendo un papel importante en tres rubros clave, sobre todo el 2020 cuando llega la COVID, la cuarentena, la pandemia. Uno, seguía jugando un papel muy importante en la garantía de los CLAP. Para ese entonces todavía no estábamos produciendo los CLAP en Venezuela, como nos tocó después, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de miles de productores agrícolas, campesinos, campesinas, del campo venezolano.
Hoy estamos produciendo el 85% del alimento en Venezuela. Un milagro agrícola. ¿Logrado por quién? Por los trabajadores, por los productores. En aquel momento no. Traíamos el 90% de las cajas CLAT para atender 7 millones de familias del exterior. Y él era un hombre clave en la articulación de esas importaciones. Pero también, dado el bloqueo, teníamos la refinería, las 4 refinerías de Venezuela paradas. No conseguíamos un repuesto. No podíamos comprarlo. Si los consiguiéramos, conseguíamos este repuesto en tal país, no teníamos una cuenta bancaria para pagarlo. Después hicimos triangulaciones para resolver el tema y recuperar las 4 refinerías de manera milagrosa y heroica, gracias a la ingeniería y al conocimiento de los trabajadores petroleros de Venezuela y al apoyo de nuestros amigos en el mundo, importantes amigos en el mundo. Entonces él era un hombre clave para comenzar a traer el combustible a Venezuela. Y además, él había logrado las conexiones en el mundo para traer las medicinas de los pacientes más necesitados. Y particularmente las medicinas clave para el tema de la pandemia del coronavirus. Ahí es cuando lo secuestran. En Cabo Verde, en la ciudad. En Cabo Verde. 2 días antes trataron de matarlo. Eso nunca se ha dicho. 2 días antes, un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Alessat en su casa, en Caracas. Salvó su vida milagrosamente. Y luego él, con el empuje que lo lleva, porque es un hombre emprendedor, de empuje, de iniciativa, yo diría que temerario, te diría que él tiene la temeridad de un Che Guevara, de enfrentarse a los riesgos y a los peligros. Se fue, iba para Irán. ¿A qué iba Irán? A garantizar la gasolina por un año para Venezuela, 2020-2021, mientras recuperábamos la refinería. ¿A qué iba Irán? A conseguir medicina triangulada desde Irán. Y ahí lo capturan, lo secuestran. Sin ningún tipo de elemento. Mandato. Nada. Judicial, claro. No había orden de captura internacional. En primer lugar. En segundo lugar, él tenía la protección de un pasaporte diplomático. Era funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo. Algo muy grave. Y luego, bueno, todo lo que ya se conoce, las torturas, el intento, lo primero que ellos intentan, como él lo explicó, es que en ese mes de julio, en plena cuarentena, él con una llamada detenga los barcos de gasolina, él con una llamada detenga los embarques con las medicinas. Hay una medicina clave, Ramonet, que es el Remdesivir, que acababa de salir como el gran antiviral contra el coronavirus. Y ellos estaban desesperados por detenerla. Con el Remdesivir, cuando llegó a Caracas, el Remdesivir a Venezuela, en julio, de julio de 2020 en adelante, hasta nuestros días todavía, se salvaron miles de vidas de pacientes muy graves que estaban entubados a lo largo y ancho del país. Y querían además que con una llamada parara las cajas CLAP, para que hubiera, ¿qué? Mortandad por falta de medicina, hambruna. Y cero gasolina, como estuvimos a punto. De hecho, te puedo decir que de los 5 barcos que él contrató y trajo, nosotros se los pagábamos, pero él los triangulaba. De los 5 barcos de gasolina que venían, solo pudieron llegar en junio 2 barcos. Inolvidable. Fue una fiesta para Venezuela. Otros 3 barcos se los robó Estados Unidos. Robaditos. Se los llevaron para Estados Unidos. Piratas, corsarios, ladrones. Luego vino toda la etapa de la tortura para que él, digamos, le diera validez a las infamias, a las mentiras, que todavía por ahí dan vuelta. Porque portales basuras de la cloaca, como por ejemplo la Cloaca Semana de Colombia, que es una cloaca de la oligarquía narcotraficante colombiana, la revista Semana todavía dice: Alex Saab, testaferro de Maduro.
Jamás he tenido un testaferro, jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior, jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida. Jamás mis relaciones con los empresarios nacionales e internacionales han sido y son relaciones de trabajo por el país, por el país. Y tan fue así que jamás el imperialismo pudo mostrar, con tres años y medio teniéndolo secuestrado, pudo mostrar una prueba falsa, entre comillas, un papel falso sobre los supuestos testaferros, negocios sucios y toda la pudrición que ellos inventan en la cloaca de su justicia y en la cloaca de sus medios de comunicación. Así que nosotros no dejamos atrás nunca a nadie, nunca abandonamos a nadie, jamás. Siempre estuvimos al lado de su familia, de su esposa, que se convirtió de una mujer de la casa, de una ama de casa, se convirtió en una lideresa de un poderoso movimiento, el movimiento Free Al-Assad, de sus hijos, de sus hijas, de toda su familia, al lado de su familia, de manera amorosa, de manera especial, Cilia, que prácticamente conversaba toda la semana con Camila. Teníamos informaciones por aquí, por allá. Y como yo le dije a Alex cuando se bajó del carro y lo esperé ahí en la Puerta Dorada del Palacio de Miraflores, Alex, yo sabía que este día iba a llegar. Y llegó. Un milagro, un milagro. Como solo podemos hacer los revolucionarios, que somos firmes y que enfrentamos al imperio con la verdad. Un milagro. Fue una bellísima victoria, presidente. Yo creo que a través del mundo muchas personas se alegraron enormemente de esa victoria porque habían militado por denunciar todas las falsedades que se dijeron sobre Alexander. Mira, Ramonet, yo no puedo decir, pero yo recibí palabras de felicitación de gente que ni te imaginas, que seguramente está viendo esto, del mundo, ni te imaginas. Gente que me mandó felicitación, de gente en los Estados Unidos de Norteamérica, no voy a decir nombres, de grandes artistas mundiales, algunos ni los conozco, y me han llegado mensajes por aquí, mensajes por allá, diciendo, así es que se trata un hombre inocente. Nosotros hicimos un canje que fue trabajado, como decía José Martí, en silencio tiene que ser, con la prudencia del caso, con la diplomacia del caso, y logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente. Y en el canje entregamos a un conjunto de convictos y confesos, terroristas que habían cometido delitos y crímenes en el país, convictos y confesos. Fue el precio que pagamos por el secuestro, por la libertad del secuestrado. Y creo que valió la pena ampliamente.